Bueno, en realidad, hoy la escuela cumple 36 años de vida institucional. Estamos muy felices de poder celebrar a pesar del tiempo. Lo que pasa es que los docentes de la institución, acompañados por el equipo de conducción, prepararon desde el inicio del mes estas actividades, entonces no la podíamos suspender. Aparte, el día del cumpleaños es el día del cumpleaños. No hay motivo para ¿Qué suspender. actividades hicieron durante esta jornada o se van a seguir haciendo? Sí. Empezamos desde muy temprano, a las 7:30, con el acto formal. Después siguieron actividades culturales de preguntas y respuestas. Después actividades recreativas y para el cierre de esta jornada, que es del turno mañana, están por bailar los chicos. Pero también es concurso de baile. Va a llevar premio la pareja que mejor baila. Es un momento especial en la vida adolescente, el cumpleaños de la institución, ¿no? Sí, le decía yo, siempre llego 7 menos 10 a la escuela para abrir y hoy ya tenía como 60 alumnos en la vereda y le dije, ¿qué les pasó a ustedes que llegaron tan temprano? Ah, estamos de cumpleaños. Y la familia también acompañaron, vinieron muchos papás, también se está haciendo un torneo de ajedrez en la biblioteca, ahora ya están participando los que están en las finales, porque el torneo en realidad contó con la presencia de muchos alumnos, porque diferentes cursos, y teníamos dos lugares donde estaban los alumnos jugando al ajedrez, hasta que se fueron eliminando y ahora están en un solo lugar. Bueno, profesora, en estos 36 años seguramente hay mucho que contar. Digo, hoy la institución cuenta con un edificio amplio, moderno. Sí, efectivamente, cuando la escuela se inicia, era un edificio compartido en la escuela número 19 del barrio La Paz, después en el barrio La Paz, después se fue al barrio Juan Manuel de Rosas, también edificio compartido con la escuela primaria, hasta que después el gobierno de la provincia nos construyó el edificio propio en el barrio San Pedro. Desde sus inicios contó con una cantidad innumerable de jóvenes a los que formó. Y ahora también tenemos la posibilidad de seguir formando a los jóvenes de la comunidad formoseña con mucho entusiasmo, con mucha predisposición de parte de los profesionales que hoy forman parte de nuestra institución. Y contamos con cuatro turnos. Nosotros tenemos el turno mañana, que es el ciclo básico, el turno tarde, el ciclo orientado, ahí están los alumnos de cuarto, quinto y sexto año. Después tenemos un turno vespertino, que es en el que le damos oportunidades a los alumnos que tienen difícil trayectoria escolar, pero que por ley tienen que estar escolarizados, son alumnos menores, entonces vienen de 18 a 21:05. Y después tenemos el turno noche, que ahí sí vienen los adultos a partir de 18 años. Tienen que tener 18 años cumplidos para venir en el turno noche.